Presidente. Sir. ¿Cómo me le va? Hombre, un saludo a todos ustedes, con mucho afecto. Estuvo en Providencia, ¿cómo le fue, señor presidente? Una reunión muy importante en Providencia. La ciudadanía unánimemente rechaza el fallo. Y me han dicho lo siguiente, que están muy bien que el gobierno les dé subsidios a los pescadores, que se los dé, que haga inversiones, pero que eso no sea para aprobar el fallo. El fallo hay que rechazarlo porque es un fallo injusto, un fallo ilegal, un fallo de despojo de 73.907 kilómetros. Señor presidente, más allá del pronunciamiento suyo en la práctica jurídica, ¿qué más se puede hacer? Yo soy muy escéptico de los recursos que ha anunciado el gobierno, por lo que se conoce en la tradición de la Corte. Lo importante es que el gobierno, si va a proponer recursos, anticipe diciendo que no acepta el fallo. Porque si el gobierno propone recursos e insinúa que va a aceptar el fallo dependiendo de los recursos, es muy grave para el país. Yo creo que cualquier paso que el gobierno vaya a dar debe estar antecedido por la comunicación de que no se acepte el fallo. Lo que los pescadores le han comentado en esta visita, ¿en qué sentido apunta, señor presidente? Los pescadores están quejosos, algunos dicen que les van a cumplir, otros que no. Yo confiaría que les cumplan, pero todos dicen que los subsidios no pueden ser, no se los pueden dar con la idea de aceptar el fallo, que el fallo hay que rechazarlo. ¿La presencia de unidades navales de la Armada es necesaria para garantizar los derechos de los pescadores? Por supuesto, ahora el rechazo del fallo no tiene que tener una actitud belicista. El rechazo del fallo se da con razones, con firmeza, se cuida ese mar, lo debe cuidar la Armada y a partir de ahí el gobierno puede buscar el camino de una solución decorosa. Señor presidente, el tema de los diálogos de paz, ¿cómo lo ve? Dejemos el tema hoy en el rechazo al fallo.